Bueno, Adrián, un debut bastante particular en un partido picante para Platense y lo terminó ganando. ¿Cuál es tu análisis general? El análisis es bueno, es positivo porque el equipo jugó muy bien el primer tiempo, merecía estar en ventaja tranquilamente por uno o por dos goles. Y después yo creo que con el correr, el pisar la cancha tanto, se fue desvirtuando un poco el fútbol. Y ahí Chacarita emparejó, pero sin llevar demasiado peligro. Y en una linda jugada se armó un lindo gol que creo que en el desarrollo general termina siendo justo. Después, bueno, también se armó una trifulca que es propio de un clásico y, bueno, no tendría que pasar, ¿no? ¿Cómo te sentiste vos en estos primeros minutos? ¿Hablaste con Marcelo esto de llegar y darte la oportunidad rápido de integrar el banco? ¿Ya te había convocado para el partido con Defensores? ¿Vos cómo te sentís? Sí, teniendo en cuenta que si bien yo estaba entrenado, me faltaba, ¿no? Ese ritmo futbolístico. Entonces el técnico lo sabe y obviamente pensó en llevarme algunos minutos. Por ahí la cancha no estaba en las mejores condiciones, pero traté de entrar y de pisar firme lo máximo que pude. Era un momento donde no la pelota ya no corría y Chacarita tiraba todo hacia el área de nuestra, entonces no pude entrar tanto en contacto con la pelota, pero de a poco también ir conociendo a mi compañero con el tiempo, hace poquito que estoy, hace una semana, así que contento por este arranque. Bueno, tuviste pasos por San Lorenzo, has salido campeón con Arsenal. Digamos que como futbolista lograste las cosas quizás más importantes. Este paso por Platense, ¿tiene algún gustito especial por aquello que se había dado en su momento, en los 90, que habías estado, que integrabas el plantel, que no, al final no fue? ¿Tiene algún gusto como de revancha por esa vez? No sé si revancha, pero sí, tenía en ese momento, era muy joven y tenía la ilusión de jugar en primera, y en ese momento había venido a Platense a préstamo. Tuve la posibilidad de jugar en reserva y no de debutar, y bueno, después el fútbol me llevó por otros caminos, pero yo creo que los desafíos son permanentes, ¿no? Y son en el presente, y creo que es un gran y un lindo desafío para mí tratar de pelear y conseguir el ascenso con Platense. Creo que sería muy lindo, así que voy a tratar de ponerme bien lo antes posible y de aportar lo que pueda para el equipo. Que sume y que esto es un campeonato largo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto se define en junio y bueno, vamos a precisar de todos. Bueno, muchas gracias.